Mérate. Amén. Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse con una mujer y formar con ella un solo ser. Usted ha venido aquí a la casa de Dios para que él sí, con su gracia y la voluntad que tiene de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia de la cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su comunidad y él, que los consagró en el santo bautismo, los enriquece hoy hasta la fuerza por un sacramento especial
para que se guarde mucho más, protege de verdad, y pueden cumplir las demás obligaciones de la gloria. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. De libre voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a continuar en la familia y educar sus hijos según la ley de Cristo y de sus. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, sus hermanos manifiestan su consentimiento de Dios y su iglesia. Como esposa, me entrego el momento sentido, la prosperidad, la felicidad, la salud. Y así, el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no los separe, hombre. ¿Y los anillos? El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor. ¿Qué trata? Bendice, Señor, y darán sobre ellos la abundancia de tus bienes. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes, vamos a compartir. El señal, el cuidado que tendré de que todo se aproveche de nuestro hogar. Queridos hermanos, recordemos los dones especiales de gracia y amor con que Dios corona el amor mutuo de esta pareja, haciéndolo un signo del mismo amor divino. Presentamos nuestras peticiones.
Ser en santidad y virtud. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Julio Eide, que ahora se unen en el sagrado vínculo de matrimonio, con la gracia de continuar la jornada de amor y obligaciones. Oremos al Señor. Escucha nuestras oraciones. Por todas las parejas casadas, que ellos continúen agradeciendo las bendiciones de Dios, que estén alegres y en esperanza. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por la familia y amigos de Julio y Aide, los aquí presentes y aquellos que no pudieron estar con nosotros y por sus necesidades. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los difuntos creyentes, que a través de la misericordia de Dios pueden descansar en paz. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Bendice, Señor, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. Y el rosario y la Biblia. Para guiarles en este mundo también el Santo Rosario. Dios. ¿Sí? Rosario y la palabra de Dios. ¿Qué nos dijiste de lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios, Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, existe más fuerte la alianza nupcial, para que aumente Dios Padre Eterno, los conserve unidos en el amor mutuo, para que la paz de Cristo habite en ustedes
y permanezca su